Donald Trump supera la cifra mágica de delegados y es el candidato republicano a la presidencia. Luto y dolor en un concierto de rap. Los asistentes corrían despavoridos. Llegaron al cuarto 5, 6, 7, 10 veces al día. En exclusiva, un joven hispano nos cuenta cómo mafiosos lo convirtieron en esclavo sexual y ahora lucha contra la trata de personas. Una jovencita es encadenada en su propia casa. Aseguran que un espíritu maligno es el responsable. Emocionante fue la gran final de Tengo Talento, Mucho Talento, al conocerse la nueva estrella del espectáculo. ¡Gracias a todos! ¡Gracias! Esto y más, ahora mismo, por su noticiero Estrella TV. Buenas tardes, los saluda Adriana Yáñez. Bueno, iniciamos esta emisión de noticias en Estados Unidos, donde a pesar de la oposición de su mismo partido, Donald Trump alcanzó el número mágico de delegados para afianzar la nominación republicana. Pasamos con Dulce Castellanos, quien nos tiene más detalles. Adelante, Dulce. Adriana, muy buenas tardes. Donald Trump ha superado el número de delegados necesarios para obtener la nominación por el Partido Republicano y se especula que el apoyo aumente para el magnate. Donald Trump ha sido imparable. Cuenta con más de los 1,237 delegados para convertirse en el candidato presidencial de su partido. Y parece que será respaldado por votantes que en un principio le negaban su apoyo. El Partido Republicano se está aliando con el Donald Trump. Lo están haciendo por necesidad porque quieren ganar la presidencia. Con el ambiente anti-inmigrante encendido, crece la preocupación entre la comunidad latina. Pues es algo peligroso porque si se pone a cumplir con lo que ha propuesto, pues va a ser algo difícil para la gente, para la comunidad. Hay mucha gente que va a vivir así en temor. Aún faltan 5 primarias y a pesar de la fuerte oposición, Trump parece tener la nominación de los republicanos asegurada. Votantes en California como Ernesto dice que las primarias del 7 de junio cobran más importancia para elegir al candidato que se enfrentará cara a cara con el magnate. En cuestión de política, creo que el señor no sabe nada, desafortunadamente. Y cree que nosotros los hispanos somos tontos, pero no. Primeramente vamos a mostrarle al señor que lo que somos capaces de hacer nosotros y lo que hemos hecho por este país. Hasta recibir el voto de los delegados en la convención republicana en julio, entonces Trump será oficialmente el nominado por el Partido Republicano hacia la presidencia. Desde Los Ángeles, Dulce Castellanos, regreso contigo, Adriana. Gracias, Dulce. Bueno, y hablando de este tema, señores, pasamos a nuestra encuesta del día. Ahora que la candidatura de Donald Trump es un hecho, creo que puede ganar la presidencia del país. Recuerden que pueden ingresar a nuestra cuenta en Twitter y dejar allí su voto. Los resultados de este sondeo se estarán publicando esta noche en el noticiero Cierre de Edición. Y la llegada de Trump a la Casa Blanca no solamente ha despertado la preocupación de millones de estadounidenses, sino además de la comunidad internacional, y que considera catastrófico que el magnate se pueda convertir en el líder más poderoso del mundo. Abel Álvarez nos tiene el reportaje. La nominación de Donald Trump como candidato republicano a la Casa Blanca ha sorprendido e inquietado a varios líderes mundiales que han expresado su preocupación, pues consideran que la posible llegada al poder del magnate sería catastrófico para Estados Unidos y el mundo. El primer ministro británico hace referencia a las ofensas de Trump contra los musulmanes, pero el magnate también ha hecho comentarios racistas contra los hispanos. El propio presidente Barack Obama alertó a los líderes mundiales en la cumbre G7 del peligro que representa Trump. When Mexico sends its people, they're not sending their best. Dijo que es ignorante y arrogante y que no tiene ni idea de cómo gobernar el país y mucho menos que pueda aportar cosas positivas para fomentar la estabilidad mundial. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. Soy Abel Álvarez, Noticiero Estrella TV. Gracias, Abel. Y en México y el resto de Latinoamérica, la noticia de la candidatura de Donald Trump cayó como un balde de agua fría y advierten que si el magnate gana la presidencia, la política migratoria y su relación con toda la región se vería afectada. Ahorita con alguien tan xenófobo en presidencia,
creo que de verdad no va a haber... Sí, no van a tener ningún derecho humano, ¿sabes? Va a ser como... van a hacer lo que quieran con ellos. No estoy de acuerdo con su... con ese odio que tiene hacia los latinos y... parece que está mal. Por su forma de ser, por su perfil psicológico, inclusive si se quiere, hubiéramos preferido que sea otro el candidato, así que personalmente, y creo que es el sentir de muchos peruanos, vamos a querer que gane definitivamente Hillary Clinton. Y es que las economías de Latinoamérica dependen de las remesas que envían sus ciudadanos que viven en Estados Unidos. Si Trump las confisca, como lo ha advertido, causaría un duro impacto en la región. Y ahora, cambiando de noticias, una llamada de auxilio en el desierto puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso, las autoridades fronterizas ya tienen listo un plan para evitar que la llegada del verano se convierta en una trampa letal para los migrantes. Paula Díaz nos cuenta más. Centro de Información y Asistencia Mexicanos, ¿cuál es su nombre? Se prendió el calor en el desierto de Arizona. Las temperaturas alcanzan los 3 dígitos y con esto se elevaron las llamadas de migrantes pidiendo ayuda al Centro Nacional de Llamadas para Atención a Mexicanos, CIAM, y al 911 de la Patrulla Fronteriza. Nuestros operadores han sido entrenados de manera que podemos llegar a activar el llamado grupo Borster de rescate de la Patrulla Fronteriza. El 911 ha recibido en las últimas semanas 146 llamadas que resultaron en el rescate de 188 inmigrantes que se encontraban en peligro de muerte. Estamos respondiendo lo más rápido posible para no encontrarlos en grave estado de deshidratación, que es de lo que ha muerto la mayoría de inmigrantes en el pasado. Y ante el incremento en el cruce de inmigrantes, las autoridades se preparan para lo peor. Si la inmigración aumenta y los inmigrantes continúan cruzando, las muertes aumentarán. Consulados, organizaciones humanitarias y autoridades migratorias trabajan en coordinación para salvarlos. Y a pesar de todos los esfuerzos por llegar a tiempo, 57 inmigrantes han muerto hasta hoy en lo que va del año. Y el verano apenas comienza. En Tucson, Arizona, Paula Díaz, Noticiero Estrella TV. Gracias, Paula. Y en otras noticias, cada 10 días un intruso consigue burlar la seguridad en los aeropuertos de Estados Unidos. Así lo reveló una investigación de la agencia AP, que halló 345 violaciones del perímetro de seguridad en 31 grandes aeropuertos del país desde el 2004. Las violaciones van desde escalar vallas, pasar caminando por controles para vehículos o estrellar autos contra cadenas y barreras de concreto. Y en Nueva York, lo que se suponía sería una noche divertida para miles de personas que asistieron a el concierto de un famoso rapero terminó en una sangrienta balacera. Raúl Rodríguez nos cuenta más de lo sucedido. Este video subido a las redes sociales muestra el pánico. Cientos de personas se esparcieron rápidamente tras escuchar tiroteos en pleno concierto de rap. El incidente sucedió en Irving Plaza, cerca de Union Square en Manhattan, donde más de 1,000 personas esperaban la presentación del conocido rapero T.I. Una persona murió y 3 heridos fueron llevados de emergencia a un hospital. En el 2015, el artista se presentó en Carolina del Norte, en donde también se vivió una balacera similar a la de anoche, la cual dejó 2 heridos. El rapero, popular por sus canciones con letras agresivas, estuvo preso en el 2009 por intento de compra de armas ilegales. Por el momento, las autoridades continúan investigando quién fue el responsable de esta tragedia y la causa. Raúl Rodríguez, Noticiero Estrella TV. Bueno, y cambiando de tema, un juez en Veracruz negó el recurso de amparo que interpuso la defensa de Enrique Capitain contra su detención y traslado a una prisión estatal. Con esta decisión, el joven deberá permanecer en el Centro de Reinserción Social de Amatlán de los Reyes, mientras que continúa un juicio en su contra. Capitain es uno de los 4 jóvenes conocidos como los Porquis, acusados de violar a una adolescente el año pasado. Y armados con piedras y palos, vean cómo decenas de pobladores del municipio de Chenalhó, en Chiapas, están molestos por la decisión de la alcaldesa Rosa Pérez de no renunciar. Sacan a la fuerza al presidente del Congreso, su conductor, y a un diputado de una iglesia local y se los llevan en un camión, ante la amenaza de quemarlos vivos si la policía los buscaba. La edil municipal dejó su cargo. Tras la renuncia, los pobladores anunciaron que liberarán a los funcionarios.
Me daban cocaína y Viagra todos los días. Desafortunadamente, esto pasó por 6 meses. Lo secuestró la mafia en Centroamérica para convertirlo en esclavo sexual en California. Hoy nos habla del infierno que vivió más adelante. Una mujer es condenada a pagar 40 años de cárcel por un aborto, pero tras una batalla legal recobra la libertad. Además, sus padres aseguran que está poseída por un demonio y ya tiene un año de estar encadenada a una silla. Y hoy nos acompaña en nuestros estudios el feliz ganador de Tengo Talento, Mucho Talento. Ya regresamos. Y aunque fue víctima de abuso sexual y su vida se convirtió en una pesadilla sin fin en Estados Unidos, un migrante hondureño logró superar su trágico destino para convertirse en la voz de quienes han sufrido en carne propia su misma situación. Manolo Caño nos presenta su historia en exclusiva para Estrella TV. A los 14 años de edad fue secuestrado en Honduras y explotado como esclavo sexual en California. Suamhil Guzmán cuenta en exclusiva a las cámaras de Estrella TV el infierno que le ha tocado vivir. Llegaron al cuarto 5, 6, 7, 10 veces al día y solo por un propósito, eso era para violarme. Suamhil fue raptado de su trabajo en una pizzería. Lo último que recuerda de Honduras es un pañuelo húmedo que alguien le puso a la fuerza sobre la boca y la nariz. Y cuando despertó estaba drogado en California, donde una mafia lo vendió como una mercancía sexual durante varios meses. Ellos me mantenían sexualmente activo y drogado porque me daban cocaína y Viagra todos los días. Desafortunadamente esto pasó por 6 meses. La policía de San Diego lo rescató en el 2004. Él pensó que su pesadilla iba a terminar, pero las mismas autoridades lo sometieron a nuevas torturas. Lo enviaron a un manicomio donde lo mantenían sedado porque consideraban que era un peligro para otros niños por la experiencia que había vivido. Ahora le manda consejo a los padres para que sus hijos no sean víctimas de ese delito cruel. Yo aconsejo que los padres que traten de ser más que padres para los niños, que sean consejeros, que sean amigos para sus niños. Después comenzó su batalla para imponer su verdad. Ahora es graduado en ciencias políticas y tiene 2 maestrías en lenguajes. Ahora también enseña a oficiales de inmigración a identificar a las potenciales víctimas infantiles de tráfico humano, al que se ven expuestos los miles de niños migrantes que viajan sin familiares. Yo fui asignado como asesor de Seguridad Nacional y en trata de blancas para el presidente Barack Obama. El caso de este joven hondureño pone en evidencia cómo operan las mafias de tratas de personas, donde miles de niños y mujeres se convierten en sus víctimas. Desde San Diego, California, Manuel Ocaño, Noticiero Estrella TV. Gracias, Manuel. Excelente historia. Bueno, y una mujer fue liberada por la justicia salvadoreña porque presuntamente se cometió un error al acusarla por el aborto de su hijo. Y como nos dice Melida Araniva, el caso podría abrir las puertas para la liberación de otras 25 mujeres que viven la misma realidad en un país donde se prohíbe el aborto. Muchas gracias. María Teresa Rivera no duda en mostrar su felicidad luego de haber estado 3 años en prisión en El Salvador, acusada por la muerte de su recién nacido. Nos pasó algo que no quería que pasara, algo natural pasó en nuestros cuerpos, pero para la sociedad no es así. Ella asegura que el Tribunal de Justicia se equivocó al enviarla a prisión por 40 años, de los que pasó 3 tras las rejas. Siempre sostuve, soy inocente y lo que me ha ocurrido a mí, todas las mujeres están expuestas a que les ocurra. No podemos permitir que sean las mujeres pobres las que estén muriendo por causa de tener un hijo o una hija. Fue el mismo tribunal que por orden de la Corte Suprema de Justicia anuló la sentencia al confirmar que las pruebas presentadas no revelaban que el bebé nació con vida, ni mucho menos que fue lanzado a propósito por su madre a una fosa séptica. En San Salvador, El Salvador, Meli Daraniva, Noticiero Estrella TV. Más adelante, la primera obra de teatro al desnudo causó una gran polémica en México. También, la furia de la madre naturaleza destruye decenas de casas y siembra el pánico entre la población. Además, una niña es encadenada por su propia madre. Asegura que tiene un mal de espíritu. De la risa al llanto, hablamos con el ganador de Tengo Talento, Mucho Talento, tras la emocionante final. Ya volvemos.
regreso. Bueno, y una obra de teatro está causando sensación y polémica en México, no solamente por el tema que tratan, sino además porque es la primera vez que los actores aparentemente aparecen totalmente desnudos en el escenario. Víctor Blázquez nos tiene más detalles. Encuadrado en la calle. Crecí por una cultura represiva hacia el cuerpo humano. A ver, ¿por qué tenemos que ocultarlo? ¿O por qué tenemos que verlo con morbo? Esta no es una obra de teatro como cualquier otra. Y es que aquí, el mejor vestuario de los actores es su propia piel. Nayeli Díaz es una nudista desde hace 5 años y es la protagonista. Desnudarse no es algo grotesco, no es algo vulgar, no es algo que esté satanizado, sino es parte de nuestra vida cotidiana. Empelotados es la primera obra de teatro de desnudo en México y América Latina, sin algún tipo de censura que tiene un debate entre la moral y la libertad, porque uno de los requisitos es que el público también esté desnudo, como nos cuenta Eduardo Galeana. Lo que se está buscando es, en primera instancia, es como dar a entender al espectador que se vuelvan a redescubrir. Que a final de cuentas lo único que te pertenece en esta vida es tu cuerpo, ¿no? Esta obra de teatro estará en cartelera aproximadamente 10 días y está enfocada al público en general, eso sí, mayor de edad. Desde la Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticiero Estrella TV. Interesante. Bueno, y un poderoso tornado destruyó cerca de 25 residencias en una zona rural en el norte de Kansas. El Servicio Meteorológico Nacional dijo que este devastador fenómeno se mantuvo en el suelo por cerca de 1 hora y media. Hasta el momento no se reportaron heridos, sin embargo, la Cruz Roja abrió un refugio de emergencias para los damnificados. Y las autoridades venezolanas incautaron más de 3 toneladas de cocaína y desmantelaron una red de narcotráfico ligada al sanguinario cartel mexicano de los Zetas. La droga estaba preparada para ser exportada a Centroamérica. Al menos 10 personas fueron arrestadas durante esta operación, en donde también se identificó a Nicolás Agudelo Bejarano, quien está ligado a carteles mexicanos y colombianos como el dueño de toda la mercancía y de la organización. A regresar, señores, su misma familia la ha mantenido encadenada por más de 1 año. Dicen que está poseída. Anoche nació una nueva estrella del espectáculo y hoy nos visita en nuestros estudios para compartir su historia. Ya regresamos. Bueno, de regreso, señores, y en Guatemala, una familia ha causado polémica debido a que mantienen a su hija encadenada de pies y manos a un tronco, ya que, según ellos y vecinos cercanos, la joven está endemoniada y se ha convertido en un peligro para la sociedad. Gabriela Porras habló con la familia y nos cuenta más de este perturbador caso. Por supuestamente presentar problemas mentales y estar poseída por un espíritu maligno, Griselda, de apenas 20 años, permanece encadenada en una silla desde hace más de 1 año para evitar que agreda a las personas o intente matarlas en Retaluleu, Guatemala. Según los parientes, la mujer no presentaba ningún problema y llevaba una vida normal, pero de la noche a la mañana empezó a proyectar un extraño comportamiento, por lo que no permiten que la joven salga de la casa. Una vez agarró cuchillo usted y ya iba a querer darle así a mi hija, ella, ¿ve? Y ella gritó. Un día la teníamos en la iglesia y igual pasó también. La mujer asistía a una iglesia evangélica, pero luego de un servicio en el recinto religioso, se puso violenta con sus amigos e intentó asesinar a uno de ellos, así como también a uno de sus hermanos, por lo que los parientes creen que está poseída por un mal espíritu. A la hora de orar, vamos a ver, vamos a empezar a reprender algún mal espíritu que tenga, o alguna hechicería que le pudieran haber hecho. La mujer era conocida en la escuela donde estudiaba por su alto grado académico, pero luego de experimentar los cambios en su personalidad, ya no siguió estudiando, por lo que sus parientes viven un auténtico drama. Pero estamos, yo miro como que tiene atormentada su mente, pero esperamos en Dios, que Dios pueda hacer un milagro. Los familiares de la mujer buscan ayuda económica para poderle encontrar una cura a la extraña afección que padece la joven. Desde Guatemala para Noticiero Estrella TV, Gabriela Porras. Gracias, Gabriela. Bueno, y cambiando totalmente de tema, ayer fue la final de la 14ª edición de Tengo Talento, Mucho Talento. Y hoy tenemos al ganador de la temporada aquí en nuestros estudios. Bienvenido, José Chay. Hola, Adriana. Hola, amigos en vivo. Claro, contento de saludarles. Sí, claro que sí. Bueno, José, la primera pregunta que me imagino que ya te la han hecho, pero ¿cómo te preparaste para esta competencia? Pues con mucha disciplina, porque es una responsabilidad grande traer música original y eso te implica un poco más de presión, pero, o sea, más presión, quiero decir,
Nos fue muy bien, la verdad, que estoy contento. No, estuvo increíble y sobre todo porque estuvo muy emotivo. Sabemos que le dedicaste esta canción a tu padre. Cuéntanos así un poco esta historia. Pues la canción la compuse en el avión cuando me enteré que mi padre había fallecido. Ya veníamos en camino a las semifinales. Y en el avión la compuse, aquí la terminé de montar y pues se la cantamos al público. Ay, mira qué lindo. ¿Y qué vas a hacer ahorita con ese dinerito que te ganaste anoche? Pues abrir la cuenta primero o comprarme un colchón para guardarlo ahí, no sé. Claro. Oye, ¿por qué no nos tocas algo de la canción? Sí, ¿cómo no? Era un hombre con principios de veras bien cimentados, que siempre enseñó a sus hijos a luchar y a ser honrados. Nunca se humilló ante nadie, respetó y fue respetado. Un poquito bueno, de la canción. Y con esto nos despedimos, señores. Hasta luego. Nos vemos mañana. Muy bien. Gracias, José. Gracias.